Feliz tarde para todos. Son las 12:21. Nos hemos trasladado al Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, que anunció la suspensión a pacientes afiliados a Medimás. Con esta noticia estamos realizando este informe en vivo y en directo. Muchos usuarios no tenían ni la más mínima idea de la medida que pues ha sido tomada y que se ha dado a conocer en las últimas horas. Esto debido a una deuda con Medimás, una deuda que viene desde hace mucho tiempo atrás, que está alrededor de los 70 mil millones de pesos. Pues estas fueron las palabras de las declaraciones que dio Tonino Bota, gerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, en las últimas horas. Deuda que ha sido discutida ante las administrativas de Medimás y tanto como del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. Doce y 22 de la tarde y este es el panorama a las afueras de la puerta principal de este centro asistencial, como es el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. Pues sigue la suspensión de manera temporal a los afiliados de Medimás. El gerente pues ha dicho que esta medida se está aplicando debido a que no se ha podido saldar la deuda de aproximadamente 70 mil millones de pesos que involucra a Medimás, y pues estas han sido las medidas que las administrativas del hospital estarían tomando pues para que este problema con esta deuda que viene desde muchos años atrás se solucione, y por eso han tomado la decisión de suspender el servicio para los afiliados de Medimás. Pero hay que aclarar algo que es muy importante, y es que quienes requieran de un servicio de urgencias, de un requerimiento de urgencias para esos afiliados, pues excepto ellos no entran dentro de esta medida. Para ellos sí van a estar siendo atendidos aquí en el hospital los que requieran de una urgencia, de un servicio de urgencia. Por lo tanto, mientras tanto, se sigue trabajando para poder arreglar esta situación con el equipo jurídico y financiero del hospital, todo en pro de solucionar esta problemática que los ha venido pues afectando durante varios años con esta millonaria deuda que Medimás sostendría con el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. Son 70 mil millones de pesos el valor de la deuda, que pues ha sido motivo para que hoy decidan que no van a prestarle los servicios a los afiliados de Medimás. Ya el gerente Tonino Bota pues se ha manifestado en las últimas horas dando estas declaraciones, donde pues asegura que por el momento no se va a atender a los pacientes que lleguen aquí al hospital y que pues su EPS sea Medimás, excepto las personas que requieran de una atención de emergencia en cuestiones de salud. Mientras tanto, pues ellos esperan solucionar este problema para que los usuarios pues no sean los afectados en medio de esta situación. Hemos intentado hablar con algunas personas, pero evitan lanzar algún comentario. Ya pues la noticia ha sido conocida por los diferentes afiliados de Medimás, quienes pues no se han acercado a las instalaciones debido a que ya tienen conocimiento de que aquí no se va a atender hasta nueva orden a los afiliados de Medimás, porque se ha suspendido de manera temporal el servicio para los afiliados. No siendo más, nos despedimos. 2:25 de la tarde. Sandra Núñez informando para tvcúcuta.com.